Militares retirados protestan en Bogotá contra Gustavo Petro. Estamos cansados de un gobierno socialista que lo que quiere es destruir el patrimonio nacional, robárselo. Ha saqueado la nación y quiere quedarse con el poder, dijo AEP, uno de los manifestantes. Unos 200 militares retirados y sus familias se manifestaron este sábado en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá contra el presidente colombiano Gustavo Petro, al tiempo que pidieron al Congreso detener la reforma de su gobierno y un juicio político al mandatario por corrupción. Estamos cansados de un gobierno socialista que lo que quiere es destruir el patrimonio nacional, robárselo. Ha saqueado la nación y quieren quedarse con el poder, dijo AEP uno de los manifestantes, llamado Danilo Muro. La manifestación contra el gobierno se produjo en momentos en que, en otro punto de la ciudad, Petro condecoraba a varios jefes militares en la apertura del tradicional desfile del Día de la Independencia. Nos quieren volver una segunda Venezuela, dijo Moore en alusión a que Colombia, según él, puede llegar a sufrir una profunda crisis política, social y económica como la que se vive desde hace años en el país petrolero. El militar retirado dijo que con el plantón también se busca que los congresistas detengan las reformas, pero que haya un juicio político contra Petro porque la campaña del jefe de Estado supuestamente violó los topes de gasto electorales. Los familiares de los militares enalboraron pancartas en las que se leía: los jóvenes decimos no a las reformas, no a la constituyente o fuera Petro por juicio político. Luego de presidir desde una tarima el desfile militar del 20 de julio, Día de Independencia de Colombia, al que llegó tarde y fue abucheado por la gente, Petro instalará el nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional en el que su gobierno presentará nuevos proyectos de reforma a la salud, la justicia y tributaria, entre otros.